Estimados, bienvenidos a la clase 19 de la asignatura de preparación y evaluación de proyectos. Bien, ¿qué tengo para comentar? En esta oportunidad voy a hablar de la evaluación número 1, que corresponde a una prueba. ¿De qué se va a tratar? Como tengo dos secciones, entonces la explicación tiene que servir para ambos casos. Voy a dar en esta evaluación un tiempo para contestar de 180 minutos. ¿Sí? Eso es lo primero que hay que aclarar. De ahí van a tener un plazo de 5 horas para poder responder. Es decir, los alumnos que están de noche probablemente van a tener desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche para poder responder. Los que son durante el día, si es a las 11 de la mañana, van a tener hasta las 4, hasta las 3, 4 de la tarde para poder responder. Puede que agrande un poco más el plazo, pero ese es el plazo que estoy dando, no tiempo. El tiempo es solamente 180 minutos desde que se ingresa. He preferido extender mucho el tiempo, más que nada para facilitarles la posibilidad, o sea, para facilitarles las cosas en caso de que tengan alguna complicación y no lograran contestar por los típicos problemas de internet. Bien, la prueba va a tener un total de 18 preguntas. Y las preguntas son de 4 tipos. Preguntas donde hay que definir, preguntas donde hay que explicar, preguntas donde hay que analizar y preguntas donde hay que diseñar. Bien, ¿en qué consisten las preguntas de donde hay que definir? Van a aparecer, voy a dar algunos ejemplos. Van a aparecer cosas del tipo: defina qué es lo que es inversión. ¿Ya? En las preguntas donde pido explicar, voy a plantear quizás algún concepto y pido cómo se aplica, ¿ya? Que, por ejemplo, puede ser el caso de el factoring, ¿ya? Explique cómo se puede usar el factoring. Entonces, tendrían que decir, bueno, el factoring se utiliza cuando no se puede contar con el dinero inmediatamente porque hay un cheque, entonces estas empresas de factoring te pueden facilitar y de esa manera haces caja. A eso me refiero con explicar, ¿ya? Luego, donde pido analizar, voy a plantear algún tipo de actividad y les voy a decir tipo proyecto y les voy a decir que hagan el análisis en términos de cuáles serían los elementos de esto, ¿ya? Es el típico análisis de proceso que los tengo tan acostumbrados. Y finalmente, algunas preguntas que son de diseño. Ejemplo, puede ser de que les solicite, bueno, a ver, plantéeme cuál es la mejor manera de realizar esta actividad. Por ejemplo, cómo construir un camino o cambiar una cancha de lugar. Algo de ese estilo. Pero ojo, son preguntas sencillas. Son muy sencillas. Yo he hecho una estimación y del tipo de pregunta que estoy haciendo, una persona que se concentra y se queda solamente dedicada a contestar esta prueba debería demorar unos 45 minutos. Alguien que asistió a mis clases y que ha estado viendo los videos, las sesiones de Teams, debería demorarse eso. Una persona que no lo ha hecho probablemente se puede tomar unos 90 minutos, es decir, el doble tiempo. Por lo tanto, cuando estoy dando estos 180 minutos, estoy más bien multiplicando por 2 a la persona, el tiempo de una persona que podría demorarse mucho en responder. Son cosas bastante fáciles, las pueden sacar de sus notas, no va a ser ninguna complicación. Son solo preguntas, no hay ninguna pregunta alternativa, ni verdadero o falso, simplemente responder. Las respuestas van a tener que ser breves, ¿ya? Ese el mismo día, cuando se haga la evaluación, yo voy a estar disponible en la plataforma Teams por el periodo que correspondía a la clase, ¿ya? Para atender cualquier tipo de consultas de parte de alguno de ustedes, que me diga el profesor, sabe que no entendí muy bien esta cosa. Si me lo puede aclarar, yo voy a estar disponible en ese tiempo. No voy a estar disponible fuera de ese plazo.
Es decir, si la clase correspondía de las 11 de la mañana, de las 11 y media, hasta las 13 horas, bueno, ese es el único tiempo que iba a estar. Si era de las 19 hasta las 20, 30 horas, ese es el único tiempo que voy a estar disponible. ¿Por qué? Porque tengo otros compromisos, ¿ya? Voy a respetar eso y ese mismo día probablemente voy a hacer una lectura de los contenidos de la prueba, ¿ya? Eso es lo que tengo para comentar y los dejo y nos vemos en la sesión de Teams, donde voy a repasar un poco más esto y voy a indicarles dónde están el tipo de preguntas para que se les vayan a facilitar las cosas. No descarto entregarles un cuestionario, ¿ya? Un cuestionario con algunas preguntas típicas para que ustedes puedan ir revisando. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en Teams.